Wepa and E in Gengi State. Ready to play TT Islam Man right on the edge. The Big Bang Interactive, Massimum Game and Kailoton Games. So, vamos a chillar coma y hacer burnout, lo que sea, olvídate, pero vamos a ver si nos damos una pelada de madre. Hell yeah. Wait.
madre, ¿qué pasó ahí? ¡Qué ópera! ¿Qué hago? ¡Hombre, no! Mira, ahí saqué un logro y por los suelos. Te has caído 10 veces. Y las que faltan, mano. Las que faltan. Pero mira, él se levanta como si nada, mano. Caerme de nuevo con un poco. Ok, por lo menos llega a eso. Claro, tutorial. ¿Quién no lo vence? Bravo, ya sabes todo lo necesario para convertirte en un gran piloto. Sí, claro, ya sé, un gran piloto de guayazo en el cuerpo, porque eso es lo más que voy a tener de las pelas que me voy a dar. Así que vamos a ver. Bienvenido a TT Isle of Man, el juego oficial de la carrera Tourist Trophy de la Isla de Man. Vamos a ver cómo está el multijugador. A ver si entro a algo. Ah, tiene multijugador local. Que... En modo multijugador online, podrás competir contra jugadores de todo el mundo para llegar a lo más alto en los marcadores online. Thank you.
En modo carrera podrás forjar tu propia leyenda carrera tras carrera y hacerte un hueco en la historia del famoso circuito de la montaña Snaithon. Están las ondas, nice. EBR. Bien doble. Vamos a ir con Kawasaki, porque siempre me han gustado las Kawasaki. Vámonos con esto. Y ahí está un logro por la primera compra. First buy. First buy achievement. Entonces
Comenzar evento, okay, nice, ahora entendí. Vamos a guayarnos por toda esa carretera. No. Ya voy mal. No, ¿qué va a ser? Aquí está. Gire, lo viste, mira, Chacho, mira. Ah, men, qué ópera, qué hice. Ahora sí me pasaron. Ah, esa curva. Ay, ya no se está haciendo. Que esto era un one lap only, ¿sabes? De la otra curvita ahí. Shit, mano, bueno, lo bien que la coge la. Ay, ay. Me metí por todo el pasto, mano. Bueno, va a llegar el segundo, yo creo, cuidado. Ah, porque este condeno no baja la velocidad ni para el diente, la ay, ay. Ahora sí que se echa otro.
Chacho, mierda, quinto lugar. Último. Diablo, mano. In the Arizona Achievement, rookie. Terminé una carrera en modo jugador. Y otro logro, TT Formula 2 Cup. Registrar la velocidad máxima en una carrera de Super Sport. Thank you.
estás? Gracias por pasarte por aquí. Aquí dándome más guaya que el diantre, mano. Eso es pelado viene, pelado va. Pelado viene, pelado va. Ah, hombre, no. Una caída y ya todo el mundo me pasa ese chavo. Ya no, hombre, ya no se ve a nadie ni por los centros espirituales. Bien, gracias a Dios, este. Y me siento un poquito aquí al racing, ya que caí siempre al frío. No fue por eso que estoy jugando. Y para salir de la rutina un poquito. A ver, cuando pensé que iba a coger esa curva perfecta, que me voy ahí tan controlando eso. Mi madre, gracias a Dios que yo no conduzco así en la vida real, porque si yo conduciera así en la vida real, no estuviera por aquí. Mira, mira eso, mira eso. El 3 fue increíble. Ah, pero que yo me ponga a hacer Willy. No puedo coger una curva bien, me pongo a hacer Willy. No me echaba. Mira, mira, yo creo que este es el primer lap. El primer lap. Ah, bueno, madre. No sé nada, madre. No se ve ni rastro de la IA. Pero mira, mira, no sé ni por qué me sacó de la carretera. Diablo, mano, 5 vueltas a esta condena carrera ahí. Ah, madre, mano, me tengo que sacar tan siquiera un trofeo por darme esa mata del diablo que me estoy dando. Mister coge cantazo. En vez de Mr. Fotogénico, lo que sea, Mr. Coge cantazo, no sé lo que estoy cogiendo por ese momento.
pagar por todos esos daños que he hecho. Ya en la bancarrota, mano. Thank you.
casi casi acercándome al hermano. Vamos a meter este. Pero hay uno ahí que ya lleva ya, yo creo que en la quinta vuelta, mano. Ah, shit. No, mano, cuídate. Yo creo que eso, esta es la quinta para todos ellos. La quinta para todos ellos, y ahora es que yo vengo para la cuarta. Ah. Okay, I'm back. My apologies. Ah, de vuelta aquí, este. ¿Ya qué? ¿Que no se acabó esto todavía? Yo creía que ya se iba a acabar. Esta gente se supone que desde que cogí la llamada ellos hubieran estado ya en la meta. Aquel yo creo que... No, aquel se dio un cantazo feo y ahora me lo di yo. Y la Dios que le pasó a aquel que apareció ahí como un espectro. Pero esto es... Traté de meterme multijugador, pero... El server, no sé, no funcionó ninguno. Y
y estoy acá en un jugador. Un jugador. Contra la AI. Pues se supone que. Mira, todavía no se acabó la condena carrera, mano. Eso está brutal. Mira que esa gente ya habían llegado y que cuando yo llegara. Mira que. Claro, que yo hablaba por teléfono, si iba a estar la, si iba a acabar la condena carrera esta y todavía sigue ahí activo. Ya. El aplaude ahí. ¡Wow! La mejor mata. La mejor pela. Esta es la última vuelta porque en esa curva yo creo que es que después de eso que viene ya el que dice la meta, el finish. Entonces ellos ya me pasaron hace tiempo y yo soy el último. Sí, pero yo soy el último como quiera, eso ya me ha dado una vuelta más. Pues se volvió todo a ser quinto, ¿no? No, esa es que es la cuarta vuelta que da. El séptimo, si no, no le pasaba a nadie de que cogí ese séptimo lugar, no le pasaba a nadie. Mira, esta es la última vuelta. Siempre me coge, esa es la curva de la última vuelta. Ya estoy cerca de él. ¿Cómo se llama él? Ahí estoy borracho, mano. Con una carrera tan larga, man. No, esta es la. Yo creo que después que termine esta, se acaba porque ya ellos dieron todas las puertas, menos yo. Tengo siempre que hacer un show y rayar la motora y pelarla. Y voy.
salí de la carretera. Se acabó la carrera. Yo espero, por favor. Madre, me van a hacer dar esta última vuelta. Sí, pero yo pensé que como ellos tenían que haber dado ya esa quinta vuelta, yo pensé que iban a parar la carrera ahí. Me van a hacer dar toda la vuelta, mano. A menos que sea que ellos todavía no han dado tampoco. Que yo lo dudo, porque yo estuve parado un montón de rato allí, era porque... Se rompe todo menos la vela esa de madera. Mira, por lo menos no fui el único, por lo menos, un milagro que chocaron esos condenados, porque nunca chocan en esa cosa. Y choca y me pasa, ¿verdad? Una trampose, ay, si hubiera un trofeo por todas las matas que me da, muchachos, me ganaría en vez de Mr. Fotomédico, Mr. Caída, hombre. Mr. Pelada. Está es siempre la cojo. Digo, esa es la curva del diablo ahí. Y siempre la cojo, mano. Esa es la curva ahí que después viene el final. Y siempre la cojo y me restrayo en ella, mano. Me restrayo en ella, en la esquina de izquierda y en la esquina derecha, en todos los meses me restrayo en esa. Y después condenado al árbol le fue. Y tampoco falla. Ese es el árbol también, el árbol, como quien dice, vente, reconfórtate aquí. Ey, ¿para dónde vas? Lamentablemente, como piloto no sirvo para nada, como motociclista. Tengo que retirarme y coger otra profesión. Ahí va, diablo. Ahí yo no sé ni qué hizo, dejó ir primero la motora, como quien dice, se echaba la motora y ya habíamos echado bastante.
Ta 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 ta. Mano, eso era para pa que hubieran parado la condena carrera ya, y si ya todo el mundo llegó. Mano, me hicieron chuparme toda la condena carrera, mano. Ja, brutal. Y yo creo que no me gané ni un centavo, mano. Nada, no me gané nada. Dale, mano, qué bochorno, mano. Pero ven acá, ¿qué pasa? Yo no quiero volver de nuevo a hacer esta carrera. Vamos a chequear una cosa. Si esta es la misma carrera, no, mano, está brutal. A ver si puedo jugar multijugador. Está brutal, voy a jugar esa carrera.
darse la vueltita. Vamos luego. Tengan buenas noches.